Muy buenas a todos, ñurikis. Como podéis ver, estamos aquí en Distrain 2 y estamos, como podéis saber, si habéis visto el último capítulo, en el epílogo, con lo cual este podría ser el último capítulo de Distrain 2, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la bolita esta, que era la de salvar, y a ver... ¿A dónde tenemos? Ya sabéis que siempre me voy, casi siempre, al lado contrario de donde debo, ¿vale? Puedo hacerlo. Porque creo que... Por aquí, ¿no? Vale, vamos a ver qué nos encontramos, cómo termina esta historia, si es que termina aquí. ¿De verdad quieres hacerlo? ¿Qué hacer? Creo que no. ¿Sabes que nunca desapareceré? Por acá. No, tío, ya está el cansino de codicia, tío. Vamos a hablar con él a ver qué quiere. Lo siento, no quería asustarte. ¡Oh, estupendo! ¡Eres tú otra vez! ¿Eh? ¡Vaya modales! Estoy aquí para ayudarte a salir de este agujero ponzoñoso. ¡Sí, claro! ¿Has escuchado bien? Si aceptas mi ayuda, saldrás en un abrir y cerrar de ojos. No me lo creo. ¿Y se puede saber cómo harás eso? No me subestimes. Solo pongo una condición. Que nunca podrás abandonarme. ¿Qué dices? Eso es todo. Que no quiero. Solo tienes que firmar el acuerdo. Sí, claro. Le voy a ceder el control de mí a codicia, ¿no? No debería hacerlo. No seas idiota. Te estoy ofreciendo una salida. Firma y se acabarán tus preocupaciones. Precauciones, iba a decir. ¿Qué es lo que tienes que pensar? Entiendo tu postura. Solo que... Ya está bien, firma. ¡Que no firme, Price! ¡No! Razón, viene razón. ¡Basta! ¡Ah! Eso es lo que ha hecho el tío este. ¿Otra vez tú? ¡No! ¡Silencio! No firmes nada, piensa en todo lo que has conseguido. El viaje. Agonía, pérdida, perdón, amor. Estás recuperando. Ah, ya estamos otra vez con lo mismo. Razón y su poética visión de las cosas. Ja, 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 ja. Escúchame. No lo necesitas. Ya no. Pero me está ofreciendo una salida. No de la manera que tú quisieras. Confía en mí por última vez. ¡Sí, lo ha roto! ¡Vamos! ¡Di que sí, Price! ¡Dios! Va a explotar. ¿Qué es lo que has hecho? ¡No! Pues sí, te has convertido en piedra. ¿Qué ha pasado? ¿Yo? ¡Libre al fin! ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Simplemente elegiste. Gracias. Bienvenido, ambición. Ahora viene una ambición, pero buena, ¿no? Por lo que parece. ¿Ambición? Ah, claro, el otro era codicia y esto es ambición. Vale, vale. Que no es lo mismo codicia que ambición, ¿vale? Hay una delgada línea de separación entre codicia y yo. Exacto. Elegido sabiamente. Pero si no llega a ser por razón, ya habría firmado. Pues muy mal, Price. Pero bueno, razón es parte de ti, con lo cual está bien. No olvides que todos estamos conectados. Exacto, eso. Necesitarás a ambición cuando salgas. ¿Salir? ¿En serio? ¿Eso que acabo de ver en tu cara es una sonrisa? Por supuesto. Mantén vivo ese espíritu. Aún hay algo encerrado en tu interior. Necesitarás de todo cuando esté en tu mano para vencer. Sé fuerte, casi ya casi estás. ¿Dónde? ¿Para acá? No, es para el otro lado. Vamos a correr. Hay que volver hacia atrás, ¿no? Por lo que veo. ¡Prepárate! ¡Allí estaré! Espérate, aquí está. Bueno, lo voy a salvar. Ya que está ahí un rato hablando. Claro. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ey, hijo! ¿Cómo estás, cariño?
Yo me siento con más energía. Quiero decir, siento que debo estar cerca. Eso es estupendo, cariño. Sigue adelante, hijo. Me gusta ver a Price con ese entusiasmo. ¿Qué es lo que hacéis aquí? ¿Estáis bien? No te preocupes por nosotros, hijo. Estamos bien, tú céntrate. Escucha. Esta vez ha sido pérdida quien nos ha enviado. ¿Eh? Seguramente no querías oír lo que tenemos que decirte. Pero debes hacerlo. De acuerdo, ¿qué es lo que tenéis que decirme? Esta vez el recuerdo de pérdida es realmente doloroso. Vamos a ver. Recuerdo que habías decidido bloquear y olvidar. ¿Qué nos van a mostrar de Price? Ah, lo siento, cariño. Pero debes enfrentarte a él. A ver qué recuerdo. Eres fuerte, lo superarás. Te queremos tanto. ¿Qué tengo que hacer? Cierra los ojos y concéntrate. Piensa en nosotros. ¿Va a ser la forma en la que murieron sus padres? ¡Me aburro! Todos mis juguetes ya están en la nueva casa. Tengo hambre. Recuerdo de infancia. Fin de la inocencia. ¿Para allá o por acá? Voy a correr un poco. A ver aquí qué hay. No hay comida en la despensa. Además ni siquiera hay nevera. Papá me dijo que traerían pizza. Quiero pizza ahora. Macho Price, eres un exigente, ¿eh? Hasta de niño. Por aquí puedo ir, pero no sé si... Ya no hay nada. Todas las cosas están aquí en la cocina. La nueva casa es mucho más pequeña. Oh. Ya no tenemos sitios por donde correr. Vale, pues vamos del otro lado. El reloj. Puede que aún no sepa leer la hora, pero... Debería haber vuelto ya papá y mamá. ¿No hay papá? Al revés. Al final voy a tener que comerme 10 pizzas. Yo 10 pizzas. Papá dice que como más que un caballo. Vete la tuve el Price. Chiquillo este. Chiquillo este. Para acá no puedo ir tampoco. ¿Qué hago? Ahora hay que volver otra vez para este lado. Vale, ahora. ¿Quién viene? Ha abierto la puerta, ¿no? Mi padre siempre me ha dicho que nunca le abro la puerta a desconocidas. Será mejor que me quede quieto. Pues mira por la ventana, a ver. Nada aún. La policía, mierda. Chaval, no te asustes. Llamo John y soy policía. ¿Me dejas pasar, por favor? Vamos a ver. ¡Ey! ¿Cómo te llamas, chico? La policía o tiene frío o está triste, ¿no? Una de dos. ¿Está ahí como haciendo así con las manos? Pero la cara es como de tristeza. Yo en verás... Sí, está triste por lo que le va a decir. Ha ocurrido algo malo. De verdad que lo... Bueno, el Price ya está llorando a lágrima suelta. Lo siento mucho. Pero... Ha habido un accidente de tráfico. ¿Dónde están papá, mamá y papá? ¿Por qué digo papá primero? Lo siento mucho. Papás están ahora en un lugar mejor. Mamá. Papá. Mamá. ¡Ey! Tranquilo, campeón. Puede que ahora no lo creas, pero todo va a ir bien. Alguien se hará cargo de ti y te cuidará. Antes de que se me olvide, pude recuperar esto del coche. Imagino que será tuyo. A los fríos tú. ¡El muñeco! Entonces lo que hemos visto antes cuando Price esconde el muñeco. ¿Pero es después del que el padre y la madre hayan muerto? Que tiene dos muñecos iguales también, pues. ¡Corre! ¡No! Vale, corro más. Corro más, corro más. ¡No, no corro más! ¿Por qué corre más que yo? No, me pilla. Echa sangre por la boca, ¿os habéis dado cuenta?
Vale, corro otra vez más que él. Dios, ¿y esto quién es? El origen de todo. Qué final, gente. No me esperaba para nada esto, ¿eh? A ver. Vale, cuando voy para allá se pone de color. Y cuando pasa, también. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Quién eres? Razón, viene razón, ¿no? A ver qué nos va a decir razón. Razón, ¿qué diablos es eso? ¿Qué es esto? Es el origen de todo. Por favor, para. Háblame en cristiano. Ha llegado la hora de que te enfrentes a él. El ser oscuro que habita en tu interior. El culpable de todas tus desgracias. Seguridad. Desmerecimiento. Es el origen de todo eso. Y aquí estás. Listo para hacerle frente. Yo no... Escúchame, analiza todo lo que te hemos estado diciendo desde que llegaste. Dime, ¿de qué? ¡Ah! Me pongo nervioso. Dime, ¿qué es esa cosa? Es... Obsérvalo bien. Está pasando solo, no estoy tocando. Bueno, ya me habéis visto las manos. Peluche. Es. ¿Trauma? Eso es. El origen de todo lo que te pasa. Y ahora, después de todos estos años, tienes la oportunidad de superarlo. Yo. No puedo hacerlo solo. Es demasiado poderoso. ¿De qué ha servido todo el camino que he recorrido? Me has dejado ser tu guía, confía en mí. Estás a punto de recuperarte. Pero, ¿cómo podré superar la pérdida de mis padres? Yo te ayudaré, acéptame. Mis padres merecen ser recordados. Claro que sí, hay que recordar a la gente. Que duela las pérdidas que tenemos en nuestra vida, siempre hay que recordar a esas personas que nos han dejado. Y simplemente recordar, porque siempre cuando recordamos a alguien que hemos perdido, recordamos lo bueno, ¿no? Y esos buenos momentos hay que llevarlos siempre con nosotros. Son parte de nosotros y parte de las personas que hemos sido. Ya sé que estoy diciendo aquí una cosa que a lo mejor a nadie le interesa, pero es lo que siento, ¿vale? ¿Y qué es lo que podría hacer con mi vida? Lo he perdido todo. ¿Te diste conmigo? Nos levantamos y salvaremos adelante. Pero me siento tan vacío como si podría volver a sentir algo nuevo. Estoy nervioso, Yurikis. Enfréntate a mi creación. Vuelve a desafiar tus capacidades. ¿Por qué merece la pena luchar? Mira, ¿esa es la chica? Ah, bueno, sí, la vimos, es verdad. Estoy en algún lugar. Ahí fuera, encuéntrame. ¿Pero qué pasará si las cosas vuelven a echarse a perder? ¿Qué estaré ahí cuando necesites un hombro en el que desahogarte? ¿Podrías soportar vivir con el dolor de una desgracia? Existo por una razón, acéptame. ¿Cómo podría convivir con mis miedos? Mi trabajo cojo consiste en mantenerte fuera de peligro. Conmigo estás a salvo. ¿Cómo podría algún día perdonarme a mí mismo? A través de mí. De acuerdo, muy bien. ¿Lo ves ahora? ¿Ves la conexión entre todos nosotros? Dios, estoy temblando, gente. Ya está muy cerca, pero olvidas algo. Piensa en sus padres. La carta. La carta que le dio el chico, su amigo Charlie. Tiene que ser eso. Sabía que llegarías lejos. Míralo esta. Siempre te ha sobrado determinación. El problema era que tu inseguridad la estaba bloqueando, dejándote desprotegido. He esperado el momento adecuado para llegar a ti. Ahora que estás en el filo de la navaja, estás preparado para superarlo. Deja que te ayude, por favor. Sé valiente. ¡Coraje! ¡Charlie es coraje!
Vamos. Por supuesto. Coraje. Tengo todo el que necesito. Ahora sí. No puedo mover aún. Ahora sí puedo moverme. Caminar. Mamá, papá. Ahora lo entiendo. No debería haberme reprimido mi agonía. Haber reprimido, haberme dicho. Me hice frente a mi pérdida. He tomado decisiones horribles en mi vida. Nunca supe el porqué. Hasta ahora. Creo que estoy preparando para recuperar esperanza. He movido cielo y tierra, y aún no he encontrado lo que busco. Sin embargo, todo este viaje ha sido por un propósito. Razón me ha traído hasta aquí. Así que, si estáis ahí, por favor, sea como sea, ayudadme. Esperanza van a ser los padres. Hijo. Mamá, papá. Es la hora. ¿A qué os referís? No comprendo. Deja que brille. Bienvenido de vuelta. Somos muchos los que te hemos echado de menos. Esperanza. ¿Es el mismo, Esperanza? ¿Qué? Te lo he estado diciendo, desde que llegaste todos estamos conectados. Y ahora además estamos completos. ¿Yo? ¿Lo ves ahora? Todos juntos formamos una conciencia. Somos la última esperanza de Price. Aunque no lo creas, este viaje ha durado apenas un abrir y cerrar de ojos. Date prisa, por favor. Nadie más puede detenerlo excepto tú. Todo depende de ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es algo que ya sabes. ¿Dónde voy? No sé dónde voy. Va así de lento el juego, ¿eh? No... Que vaya yo lento. No sé si estoy yendo para dónde voy, pero bueno, creo que sí. Vale, hay una puerta. Vaya, estamos en la parte final del primer juego. ¿Cómo corre? Que se mueve. Hola. Estoy aquí. Tienes tanto por delante. No lo hagas. He oído disparo, pero ¿qué habrá pasado? Vale, ha disparado al aire, por lo que se está llorando. No he podido hacerlo. Algo acaba de cambiar. Mierda, alguien debe haber oído el disparo. Oye, ¿va todo bien? ¿No, la chica? Esa voz me resulta familiar. ¿Todo va bien? Solo he venido para asegurarme. ¿De acuerdo? ¡Claro! Sí, la chica. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que has...? Yo... iba yo... Pero algo... Oye... Tranquilízate, por favor. Todo va a salir bien. Me llamo Jen. Pues ya sabemos quién es la chica. Me he mudado aquí al lado hace un par de días. Yo me llamo Cassie. ¿Cassie? ¿No era Price? ¿O se llama Cassie Price? No. Price, no, no sé. Encantado de conocerte, Cassie. Lo mismo digo, Jen. ¿Este chico? ¿Este chico no será el otro que habló con Price al final del otro juego? Gracias por venir a echar un vistazo. Siento. Soy un desastre. ¿Qué ha pasado aquí? Me acabo de perder. No me acuerdo del nombre de Cassie. Si alguien se acuerda de ese nombre, que me lo diga en los comentarios. Yo siempre he dicho Price. No te preocupes. Si quieres, podemos hablar del tema. Hacen un café estupendo por aquí cerca. Eso en el caso de que te guste el café. Canta el café. Muy bien, pues, ¿a qué esperamos?
Yo quería ver a la señora Goodwin. ¿Qué pasa, gente? Muchas gracias por jugar a Distrain 2 y os imagináis la cantidad de trabajo que me ha llevado a hacer este juego. Espero que os haya gustado. Si es así, podríais escribir una pequeña reseña allí donde hayáis comprado el juego. Ayudaría mucho y os lo agradecería de corazón. No quisiera irme sin agradecer el apoyo que he tenido de mi familia y mis amigos, además de toda la gente que ha estado dándome ánimos en redes sociales para seguir adelante con el proyecto. No sé cuánto lo agradezco. Podéis encontrar mi trabajo en mi página web, tal. Vale, pues hasta aquí he terminado Distrain, traducido al castellano por un gaditano en el exilio que se ha sentido identificado en varias ocasiones con Price. Me queda la duda de Cassie. ¿De dónde sale ese nombre? ¿Quién es Cassie? No sé, lo tendré que mirar, ¿vale? Si lo descubro, pues... no sé si... No creo que me dé tiempo porque el vídeo estoy grabando ahora y lo subiré ahora mismo, con lo cual si lo descubro, lo diré en algún directo o algo, en un comentario, en el propio vídeo, abajo en la en los comentarios, ¿vale? Lo fijaré ahí. Y nada, Injurikis, pues hasta aquí el final de Distrain. Ha estado muy bien, muchos sentimientos, como ya he dicho otras veces, este juego transmite muchísimos sentimientos, sobre todo su historia. Y nada, Injurikis, espero que os haya gustado este final. Un saludo, Injurikis, dadle un buen like al vídeo si os ha gustado, si os ha transmitido tanto como a mí. Y activar la campanita y suscribirse. Un saludo de nuevo, Injurikis, y hasta luego.